Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mari y este es My Wearing Shadows. En este tutorial voy a estar compartiendo con ustedes cómo hacer este lindo maquillaje utilizando la combinación análoga. Así que si quieres saber más detalles de esta combinación, continúa viendo. Te veo al final. Bye. En la combinación análoga vas a estar combinando diferentes colores y los colores están uno al lado del otro. En este tutorial vas a ver cómo combino el rosa con el violeta, con el azul y luego el verde. Así que continúa viendo. Bye. Primero voy a aplicar la base de P. Louis y utilizando la brocha de P. Louis voy a estar distribuyendo esa base en toda el área del ojo. Si quieren saber cómo hago mis cejas, voy a estar dejando el enlace a ese tutorial aquí en algún lugar de la pantalla y también voy a estar incluyendo el enlace en la caja de descripciones. Voy a cortar una curita y voy a poner la mitad en esta área del ojo para definir la aplicación de mis sombras. Y eso lo que hace es que la aplicación de las sombras al final se vea muy precisa y definida. Una línea de colores, de transición de colores. Voy a comenzar con este color blanco y lo voy a aplicar con una brocha E25 de Sigma. Si quieren saber cómo yo mezclo colores vibrantes, voy a dejar el enlace a ese tutorial aquí en algún lugar de la pantalla también. Y también lo voy a estar incluyendo en la caja de descripciones. Ahora voy a coger este color rosado. Este es Sweet Tooth. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha E25. Básicamente para que la aplicación sea muy suave. Casi transparente. Regreso a mi color blanco anterior. Y aplico un poco más de el rosado. Un poquito más duro para hacerlo notar un poquito más. Pero no muy fuerte. Si son nuevos en la aplicación de colores vibrantes en las sombras, esta paleta de EYN es excelente porque tiene toda la gama de colores. Así que con una paleta tienen para practicar con todos los colores. Ahora eso sí, esta paleta es mate. Todos los colores son terminación mate. Ahora voy a usar el color Living for Lavender. Esto es un lila clarito. Como este color yo quiero que sea un poquito más vibrante, lo voy a estar aplicando con toquecitos inicialmente. Y luego lo regreso con movimientos circulares hacia arriba para mezclar la parte de arriba con el color anterior. Es un color muy, muy bonito. Regreso a mi color rosado y trato de difuminar ese violetita con el rosado. Y luego el blanco. Siempre, siempre, siempre regresando a tus brochas anteriores. O si tienes una sola brocha, limpiando entre aplicación la brocha y aplicando el color anterior solamente para que se difumine y la transición entre los colores sea suave y delicada. Ahora voy a aplicar Pacific Dreams. Este es un color más intenso, color azul intenso, pero muy bonito también. Y como quiero que el azul sea bastante notable, simplemente lo estoy poniendo con toquecitos inicialmente. Lo llevo un poquito más hacia adentro del ojo. Un poquito más que los anteriores, que los colores anteriores. Y
y entonces se lo difumino con movimientos circulares y hacia arriba. Me regreso al living for lavender, or lavender, al lila. Para que ese color no desaparezca de la transición de colores. Un poquito de más rosado. Finalmente voy a completar con este color. Este es Labyrinth. Es un color verde intenso. Y ese va a ser mi último color de transición. Realmente estos colores, esta paleta tiene unos colores hermosos. Este último color lo voy a poner en la parte de afuera del ojo. Regreso a los colores anteriores. Para que no se pierda ninguno de los colores y estén ahí presentes, sin embargo, estén muy difuminados. Casi tú no puedes ver dónde termina uno y dónde comienza el otro. Siempre las aplicaciones de transición se hacen muy suaves. Casi no se aplica color, simplemente se aplica, pero se aplica muy suavemente. Ahora utilizando la brocha L06 y el agua limpiadora de Garnier, voy a estar limpiando el área del párpado movible. Básicamente creando un área nueva, limpia y suave para la aplicación de colores. Voy a estar utilizando un palillo de algodón para secar y limpiar aún más esa área que estoy creando con una nueva base. Ahora voy a definir esa área que acabo de limpiar utilizando una brocha L06 y el color verde. Voy a añadir la base de P. Louis. Como siempre les digo, pueden utilizar concealer. Este P. Louis es 0.5. Voy a añadir un poquito más de P. Louis en la parte de atrás de mi mano y entonces voy a estar tomando con esta brocha L06 para los detalles. Es muy importante que cuando ustedes hagan este tipo de maquillaje, se tomen tiempo para los detalles. Ahora voy con la brocha anterior, con el color verde. Esta brocha es
Anastasia Beverly Hills A14. Es una brocha en forma de lápiz y fue la que utilicé para aplicar todos los colores de transición. Ahora voy a utilizar una Sigma E15 y voy a aplicar el color azul. Este es Pacific Dreams. Ahora prosigo con el color violeta. Regreso al color azul. Y el verde. Vuelvo al color violeta o lila. El color azul. Y luego el verde. Difuminando los colores para que no se vea dónde termina uno y dónde comienza el otro. Que la transición sea casi invisible. Ahora utilizando una brocha MAC 242S voy a aplicar el rosado. Voy a usar ahora una E15 para la precisión. Regreso con los mismos colores, el lilita o violeta. El azul. Siempre vaya un poco hacia adentro del color anterior. Y el verde. Ahora voy a aplicar un poco de esta base de P. Louis. Esta es Winter Rose. Es color rosado claro. Y utilizando una brocha L06, voy a añadir esta base. Hasta bastante atrás. Voy a simplemente difuminar un poco con el color verde el acabado de la línea. Y también voy a ir con el color azul. Para básicamente que no se vea dónde la línea termina. Ahora voy a completar el otro ojo y el rostro fuera de cámara y regreso pronto para terminar la parte de abajo del ojo. Ahora voy a estar utilizando los mismos colores en la parte de abajo del ojo, utilizando una Sigma E20 y voy a aplicar estos colores bien pegaditos a la base de las pestañas. Voy ahora con el azul, Pacific Dreams. El lila y terminando con el rosado. Y utilizando una brocha E36, simplemente difumino todos los colores. Solamente voy a añadir un poquito de iluminador en la parte alta del hueso de las cejas, para simplemente añadir un poquito más de iluminación. Y con una brocha muy suavecita,
lo voy a difuminar. Y esto es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, considera compartir este video con tus amigos para que me ayudes a hacer crecer este canal. Y si eres nuevo aquí, gracias por tu visita, gracias por estar aquí. Si te gusta el maquillaje, si te gusta todo acerca de las redes sociales, considera suscribirte a mi canal y considera activar esa campana de notificaciones para que seas notificado cada vez que yo subo un video, lo cual trato de hacer todos los días de 6 a 9 de la noche, pero a veces suceden situaciones en la vida que simplemente tengo que cambiar el itinerario. Y para esos días es que tienes que tener esa campana de notificaciones activada. Y eso es todo. Que tengas una bonita y bendecida vida. Te veo en el próximo. Adiós. Oh, you meant the world to me.